¿A que no sabes a quién conseguí para que viniera a hablar con Yolanda? ¿A quién? A la esposa del Estaca. ¿Al Estaca? No, no, pero no, yo no quiero que venga el Estaca aquí, ¿eh? Él solo la va a embarcar. Pues mira, aunque el Estaca es un hombre de confianza nuestro, dile que chitón. Ya sé, no soy nuevo. Le dije que le dijera a su esposa que se inventara que viene a visitar a una pariente. ¿Y ella quién es? Se llama Aurora. Y no te preocupes, ella es quien le ayuda a hacer la inteligencia al Estaca. Está bueno. De hecho, estoy escribiendo todos los puntos importantes de los que debe hablar ella en el cuento este que le va a echar. Ya. Mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije que este aparatito iba a ser de utilidad? ¿Eh? ¿Ve estas fotos con Yolanda? Hay algunas fotos donde podemos quitar a Yolanda, dejarla solita, ¿no? Para ponerla ahí en el puerto. Sí, así reforzamos todo el cuento de Aurora. Le voy a decir al que nos hace la documentación chueca para que nos arregle esto. Pues háblale, ¿no? Y desde entonces, pues, no me acuerdo de nada. Es como si me hubieran borrado la memoria. Mm. ¿Y Lemus es el único que te ha estado tratando? Sí. ¿Y no has visto, no sé, una segunda opinión o ir a un hospital? No, ¿cómo crees? No puedo ir a un hospital. No, pues acuérdate que me hirieron en una balacera con la policía. Me pueden ver. Ah. Pero Lemus es así especialista en lo que te pasa a ti. Pues supongo. Espero. Pero si no has ido a un hospital, quiere decir que no te han hecho ninguna tomografía o resonancia magnética, ¿verdad? No. ¿Por? No, bueno, es que eso no está bien. Me preocupa, pues. Oye, bueno, cambiando de tema, fíjate que ahora que venía llegando, vi a uno de los trabajadores de aquí en una camioneta. Afuera estaba detenido con la puerta abierta. ¿Los conductores saben lo que llevan? O sea, ¿saben de los panes? No, no, pero sí saben que no deben detenerse. Sí, bueno, pero imagínate, puede haber un accidente porque son panes. Si él tiene la puerta abierta y alguien pasa por ahí o alguien se le ocurre tomar un pan, se lo come, pues... ¿Dónde me dijiste que estaba? Justo cuando entré, por la entrada, ahí estaba en la entrada. Bueno, voy a ver qué es lo que está pasando, ¿eh? Sí, dejo mientras un ratito, sí, pasteles, mientras ve. Sí. Gracias. Buscando. Hay unos lindos. Está buena la camioneta. Nada más que ¿quién me garantiza que esta madre no es chocolate? El vendedor dijo que el dueño tuvo una emergencia económica y pues no tuvo de otra. Dimos los papeles. Yo me imagino cómo le hiciste para engatusar al tipo ese. Nada más que eso conmigo no va a funcionar. Las llaves. Hey. ¿Sabes lo que cuesta una de estas en el mercado? Cállate, que no estás para ponerte exigente. Ah, ¿sí? ¿Crees que me da miedo que me reconociste o qué? Soltamos la camioneta y quiero un mes de hospedaje y 60 mil pesos en efectivo. ¿Y de qué sabor quieres tu helado, maestro? La vendemos en otro lado. Te trepas. ¿Y qué? Y yo le hablo a la tira. ¿Así que le vas a decir que me invitaste a vivir a tu casa y me haces los huevitos en la mañana o qué? ¿Mm? ¡Ya valió madre ese policía! ¡Vamos los dos, vale! ¡Ale! ¡Corre! Tyson. Te llaman adentro. Te perdono la vida. Te llaman adentro. Mañana quién sabe, ¿vale?
Sí, muy bien. Entonces yo te mando las fotos. No se diga más. ¿Qué te dijo? Que lo hace. Que ahorita va a ir al puerto para hacer las fotos para el fotomontaje. Perfecto. ¿Quieres que te ayude a escoger una de las fotos? Sí, por favor. Oye, pues muy bien el Doc, ¿no? Muy ingenioso. Porque a mí la verdad esto de crearle una familia a Yolanda se me hace muy buena idea. Sí, efectivo. Y tú pues ya te estás llevando bien con él, ¿no? ¿Y hay algún problema con eso? No, ningún problema. No, lo que sí es que yo sí me pregunto a veces cómo, o sea, esas relaciones que entre la mujer y el hombre, o que tú muerdes almohadas o soplas nucas, o cómo está eso. ¿Cómo? No, no. Es una pregunta nomás. Sí sabes que no puede ser lo mismo. De lo de la mujer y el hombre, no. Claro. Es que yo sí me pregunto, la neta. O sea, ¿cómo está eso de que el hombre... O sea, que te sientas atraído, pues, por el hombre, por otro hombre? ¿Pero no crees que esta plática de padre-hijo es un poco tarde para tenerla? No, sí, está bien. Y si te molesta, no hablamos de eso ya. No, no es que me moleste, pero yo pensé que eras un poco de mente más abierta. Soy de mente abierta. Sí, siento totalmente easygoing. O sea, no tengo problema yo. Además, si tú respetas mi relación con Yolanda, pues yo respeto la tuya con el Doc y ya. Sabes que yo respeto tu relación con Yolanda. Y para que estés más tranquilo, entre Julián y yo no ha pasado nada. Pero va a pasar, ¿no? Digo, te conozco, mijito. Tú no das paso sin guarache, mira. Te conozco. Te dije. ¿Estás bien? Hijo de mano, me pegué el tarfercho ese. Echarle bronca al Tyson fue una idiotez. Antes no te quebró de milagro. Buenas. No se puede dejar uno con esos güeyes porque luego te ven la cara de... Bueno, ya no le echen más leña al fuego. ¿Quién será que lo habrá llamado? Pues no sé, pero entre que son peras o son manzanas, yo creo que es mejor irnos antes de que la cosa se ponga más ruda. ¿Cómo? ¿Nos vamos a ir? Pues yo no sé cómo ven ustedes, pero esto está ya muy caliente. Ya estuvo, güey. Ya estuvo. Sí, ¡cállate! Tienen suerte que le cayeron bien a mi abuelo y que se le vio el pendiente de todo. Ya no son 60, sino 20. ¿Lo tomas o te jodas? No, sí, sí. Sí nos sirven. Lo que sí es que tienen 20 días para salirse de aquí y conseguirse otro lugar. Otra camioneta. Eso lo dejo a tu elección. Mi abuelo cambia de parecer como cambia calcetines. No te confíes, Duarte. Güey, no manches, hasta dinero te dieron. Es el socio que necesitábamos. Voy a buscar a mis hijos. El Pilla, pensé que te habías perdido. Ya estamos aquí. Mira, ella es Rosaura, la que, de la Hola. Que hablé. ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias. ¿Entonces ya te contó Elvira? Sí, me dijo de una Yolanda y de camino acá trataba de acordarme, ¿verdad? Y venía, piense, pero pues no me acordé de nadie con ese nombre. ¿No te acuerdas de mi cara? Ay, discúlpeme, pero no. ¿Y nunca me viste mencionar? Yolanda, la pistolera del centauro. Su marido era mi mano derecha. Era la más chingada, según Chilo. Ay, híjole, no. Y qué pena, ¿eh? Es que, mire, mi esposo, que Dios tenga en su santa gloria, pues él trabajaba en el círculo de seguridad del centauro y pues hasta lo que me dijo, nada más trabajaban puros hombres ahí. Ay, es más, yo junto con otra de las esposas a veces íbamos allá a hacerles de comer a los del grupo y... Sí, pero pues no vimos a ninguna mujer ahí con ellos. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo
que consolidó